Hola a todos, hoy les voy a enseñar cómo realizar un tutorial de maquillaje completo en tan solo 10 minutos. Sabemos que el maquillaje es una herramienta importante en nuestras vidas, ya que nos permite resaltar nuestras características y sentirnos más seguras y confiadas con nosotras mismas. Antes de empezar, quiero aclarar que no soy una experta en maquillaje, solo una entusiasta que ha aprendido algunos trucos y técnicas a lo largo de los años. Mi objetivo es compartir con ustedes lo que he aprendido y hacer que el maquillaje sea más accesible para todas. Para este tutorial vamos a seguir los siguientes pasos básicos. Ahora, llega el momento de elegir la base y es importante que sea del mismo tono que nuestra piel y que la apliquemos de manera uniforme con una brocha o esponja. Si necesitamos cubrir alguna imperfección, podemos usar un corrector en las áreas necesarias y difuminarlo con suavidad. Ahora pasemos a los ojos, que es una parte fundamental en cualquier maquillaje para un look natural. Podemos aplicar una sombra en un tono neutro o marrón en todo el párpado móvil y difuminarla hacia arriba. Para un look más sofisticado, podemos añadir una sombra más oscura en la cuenca del ojo y difuminarla para dar profundidad, pero yo no lo estoy haciendo. Luego aplicaremos una sombra iluminadora, lo que viene siendo al inicio del párpado móvil y nada más. Para la ceja puedes aplicar un poquito en el arco para de esa manera aportar y dar luz en el lagrimal para abrir pues obviamente la mirada. Continuemos con el delineado, que es una técnica que puede ser intimidante para muchas. Una buena opción es utilizar un lápiz de ojo o sombra en lugar de un delineador líquido, ya que es más fácil de aplicar y difuminar. Simplemente hacemos una línea delgada a lo largo de las pestañas superiores y difuminemos con un pincel para un efecto más natural. Si queremos un look más dramático, podemos hacer un delineado lado. La máscara de pestañas es el siguiente paso y es una de las formas más rápidas y efectivas de resaltar nuestros ojos. Apliquemos una o dos capas de máscara de pestañas en las pestañas superiores e inferiores y si queremos un volumen extra podemos rizarlas previamente con un rizador de pestañas. Para finalizar el look de ojos aplicaremos un poco de rubor en las manzanas de las mejillas para dar color, luminosidad al rostro. Luego pasamos a los labios en los cuales podemos optar por un tono natural o un color más vibrante según sea nuestro maquillaje, nuestra preferencia. Una buena técnica es aplicar un poco de labial en el centro de los labios y difuminar con los dedos para un acabado más suave y natural. Como último toque, podemos aplicar un poco de iluminador en las áreas donde queremos dar un brillo extra, como los pómulos, el puente de la nariz. En tan solo 10 minutos hemos logrado, como pueden ver, un maquillaje completo y natural que nos hará sentir seguras y confiadas para enfrentar el día. Recuerden que el maquillaje es una forma de expresión y no hay reglas, así que siéntanse libres de experimentar y encontrar su propio estilo. Espero que este tutorial les haya sido útil y que puedan aplicar estas técnicas en su día a día. Les animo a practicar y a descubrir lo divertido que puede ser el mundo del maquillaje. Hasta la próxima.